Hi, good evening. Good evening. How are you? Good evening. Well, I'm doing well, actually. I'm happy because um, I'm working on some projects, university projects, and I think everything is going well. So I'm very happy. What about you? Well, um, I'm fine. Uh... A little sick Ok, eh, you're sick. Este, <coughs> así que sí que si de repente no, no hablo porque si sí me está ardiendo un poquito Estoy <coughs> acabo de hablar poco un día Ok, I get it, lo voy a tomar en cuenta Carlos okay. Okay. ok, good evening Jonathan, good evening Eli Good evening Good evening, nice to meet you again Hi William Good evening. Okay, that's nice. We are we are so many people at this moment. I just wanna share my screen, just give me a second in order to start the class. Okay, can you see the section three? How much is it? <clears throat> Yes. Ok, déjenme ver. ¿Para esto? Ok, perfect. So today we're going to start a new section. In this case, the section 3, as you can see, como pueden ver. And it is called How much is it? OK. Eh, tal vez sin ánimo de pedirle que lo traduzcan literalmente. Eh, ¿De qué creen que se puede tratar esto? What do you think? Cuánto cuesta. Cuánto cuesta? Ok, perfect. So, I mean eh, eh, veo que tienen una noción de lo que es. y exactamente. Esa es la traducción literal. ¿Cuánto cuesta? Ok. Entonces vamos a hablar de precios, about prices. Aunque tal vez no. No del todo, ok. Porque digamos que es un poquito difícil abordarlo, no por el tema del inglés, incluso en español. Tal vez es un poquito difícil abordarlo sobre estar hablando de precios de cosas, ¿verdad? Pero sí vamos a dejar bien clara la parte gramatical, this grammar, the English grammar, en esta parte. Así que eso va a ser muy claro para ti. Espero, yo espero, ¿verdad? Que, que logre transmitirles la, la información. Okay, but this is the presentation. The welcome es la el inicio de nuestra nueva sección. Esta sección, al contrario que las pasadas, no va a durar dos días, sino que va a durar cuatro. Va a ser para toda nuestra semana, for the whole week. Okay. Entonces, uh, this time we're going to have more time to be more. Uh, To talk more about general things. Or maybe. Um, I don't know. Go deeper in an example. For instance. Tal vez ir más profundo en un ejemplo. Eh, o de platicar más. De solventar más dudas. A partir de ahora vamos a tener más tiempo. Because. Eh, como se los presentaba al, al principio. Pues. La sección 1 and 2. Eran solo para la primera semana. Y ahorita si nos vamos a quedar con una sección por semana. ¿Ok? Hi, Jensi, good evening. Hi, Daniela. Hi, good evening too. Hi, ok. Chicos, no sé qué está pasando con las cámaras. Hmm. Recordemos que era, eh, que es pues un requisito, lo presentamos al inicio del, del curso. Yo comprendo cuando a veces no se puede, pero en este caso sí está siendo un, un poco recurrente. ¿Verdad? Por parte de varios. Colaboremos en ese sentido, porfa. okay Please, as if you can, turn on your camera. Here, here we have William. Thank you, William. Thank you, Jancy. Miren, eh, nadie nadie se va a poner a ver. Ah, ¿Qué tiene William ahí detrás? ¿O qué tiene Jancy ahí detrás? ¿O qué tengo yo aquí detrás? No, no hacemos eso. En, es para... O tal vez puedan pensar, bueno, ¿qué diferencia hay entre encender la cámara o no? There's a lot, a big difference, si estamos más unidos como se pueda, porque no podemos estarlo del todo con la virtualidad, pero sí nos ayuda. Ok, so let's move forward. Let's move forward. Um, quería comentarles, ok, esta es nuestra sección. How much is it? So if you can notice, si pueden notar, si pueden darse cuenta, este, seguimos con las WH questions. Okay? Hemos ido arrancando con what. Eh, con qué, porque es la más fácil, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Eh, con un poco de when, un poco de where. Where do you work? Si, Si lo recordamos de la about the past week, donde trabajas, or do you work, or what do you do? That was another common question. Otra pregunta bien común. What do you do on this day? What do you do in the morning? Or I don't know. Veamos un poco los conectores para hablar de tiempo, ¿verdad? So now we can manage that. Then we're going to move forward to another kind of examples. En este caso vamos a utilizar how, okay? If you remember, how is part about, of this group. How es parte de este grupo de las WH words. Entonces las mencionábamos, ¿verdad? Um, let me see. I don't know if Jonathan, can you help me reading these WH words, please, in English? Si me podrías ayudar leyéndolas en inglés. Okay. <clears throat> what? When? Where, why, who, which, how. Ok, perfect pronunciation. I just wanted to make sure that it's clear, que esa parte de la pronunciación está clara. Eh, me alegra ver que así es. Creo que todos las, las decimos de esta forma. So, what, when, where, why, who, which, and how. We were saying that, or maybe estábamos trabajando más que todos con las primeras. 6. Eh, con what, con when, con work, why, who, and which, dábamos algunos ejemplos. How lo trabajamos, pero no del todo. Si se recuerdan, yo les dije que how, ok, la traducción literal es como y es la, el uso más común, how, pero se puede modificar de distintas maneras. En okay. order to do that, para hacer eso, lo que vamos a hacer es agregarle ciertas palabras que funcionarían como una especie de adverbios o adjetivos, a how. Okay. Hay, no es una infinidad, pero sí son varias palabras que podemos agregar. They are a lot. Okay. Nosotros solo vamos a ver las más comunes. Entonces, eh, de esta forma... Modificamos el significado de how. Por ejemplo, eh, si, si las vemos en español, in the right column, en la columna de la derecha, ¿ustedes me podrían decir alguna que falte ahí en español? ¿Alguna palabra de esas que consideren que falte? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tal? ¿Cuánto? It's not there. No está ahí, ¿verdad? En español. ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Por qué no hay una WH word para eso? Because we use how modified it. Utilizamos how modificada con otra palabra. Much. Much. And there is another one. También hay otra. how many how many yes you're right okay let's take a look at this the how mm, las variaciones the how okay so let's take a look at this here we have just a few esas solo son unas cuantas no son todas las que how often yes thank you for that comment and Eh, disculpen, esta sí la voy a agregar aquí en vivo, perdón. Porque no sé por qué se me olvidó, pero es sí También sí o sí tiene que ir en la lista de las más frecuentes. Thank you, Jency. Mm -hmm. okay. okay, so I'm gonna start to explain this. Eh, si ¿sí lo ven, todas comienzan con how. Entonces los demás los tomamos como modificadores de la palabra. Bien. Las primeras dos significan cuánto. How much and how many. Pero, ¿por qué se utilizan eh, dos distintas? Si en español decimos cuánto para todo. Cuando queremos saber la cantidad de algo, decimos cuánto. Bueno, esto es porque en inglés se hace una diferenciación, se demarca la diferencia entre cuánto de una cantidad contable y cuánto de una cantidad incontable. Okay. For example, if I want to know the the amount, amount es cantidad. Entonces, yo quiero saber la cantidad de no sé, de, de libros que tengo, por ejemplo, tengo mis libros allá. Yo usaría how much. I, I mean, how many? How many? How many? How many? ¿Por qué? Porque yo los puedo contar los libros. Podría tener bastantes y me llevaría bastante tiempo. O podría tener pocos y tardarme menos tiempo. Pero los puedo contar, ¿verdad? Aunque tenga una gran librera de, de pared, podría contarlos si tengo el tiempo, ¿verdad? ¿Tengo el tiempo suficiente? Ah, ok. Entonces son contables. Se dice. Contables. How many? Si yo quisiera preguntarles. Um, un ejemplo exagerado que siempre hay. Este ¿Cuántos granos de arroz hay en una taza de arroz? O si por ejemplo estamos hablando de cocina, digamos, estamos en una cocina. Este we are I don't know cooking something, estamos cocinando algo and I want to know how bueno ¿Cuánto arroz debo aplicar en este caso? ¿Cuánto arroz debemos poner a cocinar? A cocer. En este caso no utilizamos how many, porque no podemos contar cuántos granitos son, ¿verdad? Por mucho que, bueno, a lo mejor si fuera poquito arroz y tuviéramos mucho tiempo, a lo mejor sí, pero casi nadie hace eso, ¿verdad? Sería muy raro que alguien hiciera eso. So, in that case, we use much. ¿Ok? How much rice do we cook? Cuánto arroz cocemos? Cuánto arroz cocinamos? Ok. Esto suele utilizarse el much con ese tipo de comida con granos con eh, este tipo estos elementos de comida que son incontables. El azúcar, la sal no sabemos cuántos granitos, cuántos átomos de sal hay en un bote de sal, no sabemos, entonces se utiliza much okay. y many para las cosas que sí podemos contar fácilmente. Antonio. Uh, Daniel. Yes. But in, in. this case, when the, the um, any object uncountable. Um but uh, I can use that um um for example pounds kilograms yeah for sugar for salt and what I need to uh, use that unit it is yes. possible to measure is... the the object sum. Yes, it is absolutely possible. Thank you for saying that. And this is ¿Para qué utilizamos a veces las unidades? Como dice Jensen, las unidades de medidas. You know it. Uh, the pounds son las libras. Okay. Tenemos también kilogramos, estas dos en caso de peso. Eh, the liters, liters, los litros. En el caso de líquidos, etc. Tenemos varias unidades de medidas. Entonces. Las utilizamos para poder contar, para tener una magnitud más eh, cercana. Por ejemplo, si yo quiero una bolsa de azúcar de una libra, a mí me sale mucho más fácil pensar en mi mente en una libra de azúcar. Entonces ya lo estoy viendo como un grupo en vez de un millón de granitos. ¿Verdad? So, in that case, we change that and it is possible to count it. Es posible contarlos ya con unidades las unidades nos están facilitando ese trabajo In I can say how many pounds of sugar do you want Cuántas libras de azúcar quieres Estamos hablando de azúcar porque utilizamos many porque le agregamos la unidad pounds How many pounds Yes uh -huh. En ese caso sí si quitáramos la la unidad diríamos how much How much sugar do you want for cooking this, I don't know. Uh dessert para cocinar para, sí, para cocinar un postre. Okay? Do you have any question with how much and how many? You have any question, Jency? No. Oh. No, okay. no clear. Okay, I'm sorry. I thought you you had. Okay. That's perfect. Um for the rest, are you sure? Para el resto, estamos seguros que no hay ninguna pregunta. How much, how many? Remember for how much is going to be for uncountable things, cosas incontables. And then how many for countable things, things that you can count. Entonces, okay. oh, oh, how many pumps cuando le agrega oh, ya la unidad de algo. O oh, digamos how many books, how many chairs. Eh, Cosas así, pero si digamos como dijo en el azúcar, se dice generalmente how much sugar, ahí sí sería how much, porque no, no se puede contar así tal cual, ¿verdad? Sí. Yes, exactly. You're totally right. Estás completamente en lo correcto. Um, much, yo lo cuando lo empecé a estudiar, este tema de how much and how many, yo lo asociaba como que much se parece al español a decir mucho no es la traducción literal pero se parece era una forma en que yo lo asociaba en mi cabeza entonces eh, al hacerlo así yo decía bueno esto tiene que ser bastante y cosas pequeñitas que no pueda contar tan fácilmente y luego many many no sé por qué pero también en mi cabeza lo relacionaba con eh, pequeñas muestras pequeños pequeño en cuanto a número en cuanto a cantidad de uno o dos o tres o cuatro o cinco cosas más pequeñas en cuanto a número verdad? okay. okay, perfect. manuel hernández, good evening. Uh, i have a question. okay. Okay jonathan. okay, jonathan. and i think that uh... Money, for example, uh, uh, the correct way to, to say is how much money, but why? ¿Por qué? Porque eh, much no solo se utiliza, o sea, sí se utiliza para esto, pero no es la única forma de verlo como cantidades enormes. Por ejemplo, yo puedo tener un dólar. And, I don't know, maybe William asked me, Hey Daniel, ¿how much money you have? Cuánto dinero tienes. Y yo solo tengo un dólar. Entonces le diría, hey, I just have one dollar. Pero siempre está bien que él me hubiera preguntado how much money. A pesar de que es una cantidad contable y pequeña, porque se utiliza much, porque también lo estamos viendo como parte de un grupo. Much, perdón. Eh, un dólar en, caso, en ese caso está siendo parte del dinero. El grupo entero de dinero. Entonces, en este caso no podemos agregar una unidad de medida. Porque el dinero no tiene unidades de medida. El dinero en sí ya es una unidad de medida. ¿Verdad? Yo podría decir que eh, mi, la unidad de medida de mi camisa económica es el, el dinero. ¿Verdad? cuesta tantos dólares a lo mismo que mi, que mi headset su unidad de mía económica sería el dinero y cuesta tantos dólares verdad por así decirlo eh, pero lo principal es el grupo pues el grupo de dinero en este caso por eso se suele utilizar Then, let's remember there are some exceptions. Así como lo veíamos la clase pasada con, eh, con los conectores de at, in, and on, y decíamos que por regla at se usa con tal cosa, in con tal cosa, y on con tal cosa, pero que night rompía esa regla y se pasaba del grupo de in al grupo de at. Entonces, así hay ciertas excepciones, ¿verdad? No sería raro encontrárselas, pero como pensar algo de. Bueno, esto debería usarse con many, pero todos los estadounidenses lo usan con much. Entonces, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero sí, a veces suele pasar. No sé si yo respondí tu pregunta, Jonathan. Yeah, thank you. Okay, okay, perfect. Y también otra como otro pensamiento que yo tengo es que, que el dinero lo utilizamos con much, porque, porque así como podemos tener eh, cantidades muy pequeñas, podemos tener cantidades exageradamente grandes. Y hay cosas que no sería tan... Eh, normal tenerlas en grandes cantidades. Por ejemplo, lo que decía de los libros, ¿verdad? No voy a tener un millón o diez millones, como si puede suceder con el dinero, alguien que sea muy rico, ¿verdad? Ok. So moving forward, avanzando, tenemos también how long. How long, eh, long, viene de, de longitud, pero en este caso no se refiere a una, a una distancia, sino a tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tanto tiempo? How long were you at bathroom? ¿Por cuánto tiempo estuviste en el baño? I don't know, but I think there were a lot of time. There was a lot of time. Creo que fue un montón de tiempo. Okay. How long? ¿Cuánto tiempo? ok. Then we have how far? ¿Qué tan lejos? En este caso far si sí es la traducción literal de lejos, how far. ¿Qué tan lejos está esto de aquí? ¿Qué tan lejos está el supermercado? How far is supermarket from here? Okay. How fast, ¿qué tan rápido? How fast can you finish this? ¿Qué tan rápido puedes terminar esto? ¿Eh? How fast, ¿qué tan rápido? How good, ¿qué tan bueno? How good is this? ¿Qué tan bueno es esto? Imagine that you are showing me something that I don't know. Imaginen que me está mostrando algo que yo no conozco. Eh, por ejemplo, no sé, me están dando a probar un, un platillo exquisito. I can say, hey, how good is this? ¿Qué tan bueno es esto? ¿Verdad? Ok. Hi, Joel. Good evening. Nice to see you here again. If you can keep your camera turned on, that will be great, Joel. Thank you. Ok. Y luego da tenemos el ejemplo que Jensi muy acertadamente nos brindó y que nuevamente repito había olvidado yo how often qué tan seguido ¿Eh? qué tan seguido ocurre esto how often this happen ¿Eh? uh, I really am um, listen for example in the shows that uh, the translated in Spanish, for example how often the translated in Spanish is cada cuánto. Sí 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 es otra interpretación. Yeah. If you said the both ways in Spanish, ¿qué tan seguido o cada cuánto? Pues se refieren a la misma pregunta, ¿verdad? That would be action, huh? Yes. Uh, ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo? Yes. Yes. Es lo que les decía. El español es más expresivo, más variado que el inglés. El inglés es más directo, más simple, más corto. Okay. Entonces, nuevamente, en una expresión o en una palabra de inglés podemos abarcar tres o cuatro del español. ¿Verdad? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas para ambos idiomas. But that's great. Okay, so at this point is everything clear? Todo está claro en este punto, en este momento con estas palabras, con las teoría entre comillas, variaciones de how. Yes. Okay, thank you. So, I just want to show you a little example that I have here that says, how is he and what is he like? yo eh, considero pues que tengo eh, tal vez un nivel eh, suficiente de inglés no obstante eh, siempre trato de, de seguir mejorando buscar eh, cosas que mostrarles etcétera y por ejemplo este eh, no sé si no lo recordaba o es pues, que nunca lo había visto pero me pareció interesante mostrárselos entonces quiero aclarar que eh, sí, fue indagando más y me parece interesante pues eh, mostrárselos es para preguntar cómo es él en este caso, o cómo está tal persona Jensi, do you mind if I place you as an example ¿Te importaría si, si me ayudas siendo de ejemplo? Ok, okay. Porque decir él en este caso, queda un poco como en el aire. Mejor pongamos un ejemplo concreto, alguien que conozcamos, Jancy. Okay. Yo quiero preguntar, ¿cómo es Jancy? Okay. Entonces, en este caso, yo me puedo referir a característ características físicas o a cualidades, ¿verdad? Cuando hacemos esa pregunta en español, podemos referirnos a esas dos vías. Bien, entonces, en inglés no es correcto decir how is he porque si lo pensamos gramaticalmente y, y vemos la estructura del simple present tense estamos preguntando ¿cómo está? because if we sí. remember if we remember is, is the conjugation of the verb to be y el verbo to be significa ser o estar entonces preguntamos básicamente cómo está él en este momento how is he en este caso utilizamos he porque porque es la primera vez que lo estamos introduciendo como a la conversación por así decirlo si ya estuviéramos hablando a, desde antes de jensi entonces utilizaríamos him porque en inglés tratamos de no repetir eh, ciertas palabras si ya dijimos el pronombre personal luego lo cambiamos por la otra forma de he a him o de she a her. Ok, pero ese es otro tema. Entonces, eh, la forma correcta es what is he like? ¿Cómo es él? What is jancy like? ¿Cómo es Jency? Okay. ¿Por qué utilizamos what? Si estamos hablando de una persona, ¿verdad? Ya habíamos visto. El profesor les había enseñado que what es para cosas y. Who para personas. Y how para hablar de, de modos, de características. Bien, en este caso, Jensi obviamente es una persona. Pero aunque la pregunta se trate de la persona, queremos saber cómo es Jensi. Digamos que damos por sentado que hablamos de Jensi. Entonces, a nosotros nos interesa saber sus características, no al 100% él. Subjective. Not only the sub the subject, the characteristics. Yes, como personal. Yes, yes, exactly. So, eh, nuevamente, parece una, eh, de hecho es una pregunta un poco engañosa porque parecería que se trata de la persona, pero no se trata de la persona sino de sus características, su personalidad, de sus cualidades. Yeah. Por eso utilizamos what. En español es, ¿qué tal es? ¿Tú dirías en español, qué tal es Jensi? Sí. ¿O dirías, cómo es Jensi? No. ¿Qué tal es Because Jensi? I'm, I'm say, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, en español, ¿cómo es este, eh, me, me, me permite tener las dos opciones y son bien recibidas porque el español es así. ¿Cómo es él o qué tal es él? Me estoy refiriendo a sus aptitudes. Se las puedo describir físicamente o se las puedo describir subjetivamente y cabe en español. Pero en inglés no, porque como es más específico, o le digo qué tal es él y me estoy recibiendo, me estoy refiriendo a la personalidad y no necesariamente a sus características físicas. Si, estoy, si me refiero a sus características físicas, debo ser bien específico porque voy a esperar una respuesta que me describa como es la persona físicamente. En cambio, este es más subjetivo, es como, cómo es su personalidad. Aunque casi no se usa este "what does he like", porque siempre que en, cuando he tenido la oportunidad me han hablado así, especifican el nombre y le agregan todavía un poquito más, como para que yo entienda que lo que están esperando que yo les conteste es cómo es su personalidad, es enojado, es serio, es alegre, qué le gusta. What would you add in this case? ¿Qué agregarías? Um, pues como soy un español tratando de escribir en inglés, mejor utilizo el how. Entonces tú, tú sí dirías. How is Jency? How is uh -huh. ¿Cómo es Jensi? En ese caso. Y es pálido. Sí, pero se puede interpretar como que está preguntando tu estado actual. Como está Jensi. Pues sí, porque no somos es, 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 hispanos queriendo hablar, queriendo expresarnos en inglés. Aunque a veces pues, no es correcto, ¿verdad? Sí, sí. Este, y siempre. Creo que siempre pues lo vamos a, a, a hacer de alguna forma. A mí me pasa en los distintos idiomas cuando hablo en inglés, cuando hablo en italiano también y un poquito de francés. Solo como a veces me pasa que quiero decir las cosas que digo en español y traducirlas al otro idioma. Exacto. Y la gramática se encuentra. Exactamente. Se contrapone. O la forma tradicional que ellos tienen instaurada de hablar. Hay veces en que ellos dicen las cosas de otro modo, pero significan lo mismo. Se refieren a las mismas cosas que nosotros, pero las dicen diferentes. Y para ellos es completamente normal. ¿Okay? Choque de la cultura. Exactamente. Entonces, eh, lo que decía Jensi en español, how is he, traducido, como es él? Funciona exactamente para las dos cosas. ¿Verdad? Pero en inglés a veces sí hacemos un poco más de lo que él mismo decía de especificación. ¿Eh? no sé si los demás quedaron un poquito confundidos con, con este ejemplo. de por qué se hace esta diferencia? porque, por lo general, en inglés, eh, al menos desde la parte nativa, no se diría tan seguido, how is he? para preguntar sus cualidades. eli, e", did you understand? Jonathan William Manuel entendimos, no entendimos lo explico de nuevo. Yeah. Okay, yes, okay, perfect. Okay, so let me see what they have next. The demonstrative pronouns, okay, the demonstrative pronouns. Los pronombres, pronombres, lo siento, demostrativos. Es muy importante en inglés agregar la N, demonstratives. Ok. No porque se trate de demonios o algo así, yo así lo relacionaba cuando era un poco más pequeño, pero en inglés se agrega esta N. Ok. Y al, lo que hablábamos con Jens, y al pasar, al pensar en español y pasarlo al inglés, a mí me sucedía antes que olvidaba. Eh, escribir esta N o pronunciarla. Entonces, demostrativo en inglés lleva esa N. Don't forget it, please. We're going to uh, watch a little video. Tal vez para cambiar un poquito. Ahorita la dinámica para eh, eso, meter otra marcha. Just let me connect my computer. I'm sorry. Please pay attention, let me know if you cannot hear it. No, the yellow ones. Oh, these? Hi, we're now in section 3. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio mm -hmm. as much as possible. Remember you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Hmm. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. Which one? Okay, it was clear for you. It was easy. Lo vieron, lo entendieron. O sea, fácil. Yes. Okay. What did you get? ¿Con qué se quedan? ¿Qué entendieron? I think that is um, Stephen Maria by a present and gifts. Yes. Or the they are shopping. Yes. Yeah, it's Maria Maria's birthday. Birthday Maria's birthday. Okay. Okay, that's perfect. That's the main point about this conversation. So, aquí tenemos una conversación entre Steve y María y él está comprando un regalo, ¿verdad? Por el cumpleaños de María. What words are new for you here? ¿Qué palabras son nuevas para ustedes? en esta conversación. No. No. Ok, I'm sorry. Uh, creo que hablo Manuel y Eli. Eh, y al mismo tiempo, no los puedo oír. Primero Eli, dime. Once, o oh, ones. Once, ok. No te preocupes, te, tengo toda una sección preparada para eso. Luego Manuel. Negligence. Ok, the neckles, um, how do you say cuello en in inglés? Neck. Okay. Right. Entonces, las neckles son los collares, ¿verdad? Eh, no sé si vieron ustedes los demás aparte de Lee, porque yo yo sí di este tema con él el curso pasado los compound nouns, los nombres compuestos. Entonces, este es uno de ellos, ¿verdad? Que se relaciona con el cuello. The knuckles. Knuckles. Ok. Collar. ¿Cómo, dice, cómo dirían este joyería? Todo esto es joyería. Girls. Okay. Girls. Girls. Or Jewelry. 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 Also, if you want, we can. Write it. Yeah, Thank you, Carlos. Thank you. Uh, yes, you're right. Así es como se escribe. Este, ustedes son totalmente libres de, de escribir en el chat. Este, aportes, sugerencias, críticas al profesor, lo que sea. Este, pueden utilizarlo. Okay. So, if you want, we can. Eh, move forward. Podemos avanzar, podemos eh, ver esta parte. Ya vamos a explicar lo de one, Eli. ¿okay? Primero quiero mostrar esto: los pronombres demostrativos. ¿Por qué se les dice así? Porque ellos buscan demostrar, clarificar, dejar claro algo. En este caso, se trata de posición, principalmente. ¿Ok? Yo quiero saber, por ejemplo. Uh, where, are my e where are my earphones? ¿Dónde están mis, eh, mis audífonos? Ok. They are here. Ok. Y luego, no sé, luego voy a, a referirme a ellos. Entonces, como yo hace que ellos están aquí y que son estos precisamente, yo diría. This. ¿Verdad? Entonces, eh, ese es un pequeño ejemplo. Aquí tenemos la tabla, this little chart that explains Este pequeño gráfico, esta tabla que lo explica. Tenemos, eh, empecemos por lo más fácil, si, si les parece. Con singular and plural. Vamos a tener para los, los pronombres demostrativos singulares, this. Y, that. y para los plurales, this y those. Nótese que this singular and this plural, they are pronounced the same, se pronuncian igual, but they are not written the same, no se escriben igual. Okay. Luego, eh, near quiere decir cercano, próximo. Y far ya lo veíamos, quiere decir lejano. Entonces, eh, near vamos a utilizarlo para los pronombres demostrativos cuando querramos demostrar o denotar que algo está cerca. Y el contrario, far cuando algo está lejos. ¿Cómo se traducen estas palabras en español? This como esto o esta. That como eso o esa. This de plural como estos o estas. Y those como esos o esas. Entonces, si se fijan, en, en inglés se hacen dos como clasificaciones. Por cercanía y por número. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Near and far. And also singular and plural. En español, we have three. Hacemos tres clasificaciones, siempre por cercanía y por número, pero también por género. Entonces, a todas estas que yo mencionaba, tenemos su versión femenina y masculina. Esto o esta, eso o esa, estos, estas, esos, esas. En inglés, it is easier. En inglés es más fácil. Nuevamente, tenemos palabras que engloban. A más palabras en español. Para el inglés. Si esta tabla no tiene. El. La parte de femenino y masculino. Es porque las palabras funcionan igual. Para la redundancia. Para femenino y masculino. Entonces this. Funciona para esto o para esta. That para eso o para esa. Those. Esos o esas. Solo hay que recordar este el tema, decía si singular si es plural y si está lejos o está cerca. ¿Cómo voy a saber yo? Bueno, si es singular o plural eso lo tenemos facilísimo, ¿verdad? Todo claro. Para ser singular tendría que ser uno solo. Para ser plural, dos o más, perfecto. Creo que eso está facilísimo. Luego, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está? Eso funciona exactamente igual que en español. El mismo criterio que Ocupamos en español, si por ejemplo yo estoy a, a un metro de un objeto, para mí podría estar cerca. Pero si ya lo tengo a 5 o 6 metros, ya lo puedo clasificar como que está lejos, ¿verdad? Entonces, tal cual lo pensaríamos. En este, en este caso sí podemos hacer como una pequeña traducción. Lo ideal siempre es hacer interpretaciones cuando estamos cambiando de idiomas switching the language pero en este caso sí podemos hacer una traducción en nuestra cabeza lo que para nosotros sería cercano en español también lo sería en inglés okay y lo que sería lejano en español para nosotros también lo sería en español eh, perdón en inglés okay eh, hay alguna duda con estas cuatro palabras They are just four, but they are so important. Son solo cuatro, pero son muy, muy importantes. Las utilizamos todo el tiempo en inglés. Okay. Y yo estoy seguro que ya las, eh, las han utilizado antes, pero tal vez no habían visto cómo se organizan, porque esto es como, eh, como tener unos statements. About rules, unas oraciones, unas reglas que digan: This se usa para denotar cosas cercanas y que solo sea una. That se usa para utilizar, para denotar cosas lejanas y que solo sea una. Pero para no hacerlo tan aburrido con el montón de texto, pues creo que queda mejor así, con una tablita. ¿Verdad? Okay. It is easy, right? Es fácil. ¿Verdad? ok entonces. Don, sí. I can use this, but uh, for the people, um, animals and object, okay. See, ¿Sí? yes. Sí, este, en este caso no hay como una um, oh. clasificación en base a qué se está denotando. Por ejemplo, lo veíamos con las WH word, que eso sí es importante, si estamos hablando de una persona, de un animal, de un objeto, ¿verdad? Asimismo con los pronombres, si vamos a usar a he she or it, pero en este caso no. Yo puedo usar this group para referirme a ustedes, este grupo, or this object, este objeto. Y siempre tiene sentido, it makes sense, tanto en español como en inglés. En este caso no se hace una distinción por qué sea la cosa o persona o lo que sea de lo que estemos hablando. Ahora, algo que sí tal vez sería importante eh, aclarar. Si yo les dije this group, yo estaba utilizando la primera de la izquierda, singular near, okay? con I, no con E, this. Pero ustedes son varios. Por qué utilicé esa si la tabla dice que esto es singular y ustedes son varios. Por qué utilicé esa? Porque se refiere al grupo como tal y no de manera individual. Exactly. Because eh, yes, yes. No me refiero individualmente a todos ustedes que juntos, en conjunto, son plurales, sino que al grupo unificado. Entonces en este caso son un solo grupo. ¿Verdad? Por eso lo tomamos como singular. Si yo estuviera hablando de alguien más. Acerca de ustedes. I will use that group. Ese grupo. Porque sigue siendo un solo grupo. ¿Verdad? Ok. Perfect. Of oh, those groups. Si fueran varios grupos. Yes. Okay, perfect. So here we have this. These red ones in the second paragraph. Cuando María habla, these red ones, estos rojos. Ok. Cuando Steve le pregunta por esos aritos, si, bueno, no le pregunta, le dice que los mire, que son perfectos para ella. Ella le dice, ah, estos rojos. Okay. Ella utiliza this con e porque los tiene cerca, los tiene a la mano, de hecho, si lo pueden ver. Y porque son plurales, aritos. Okay. Ahora, vamos a lo que decía Eli: la parte del one. O once. Okay. Vamos a ver por qué se utiliza eso. Here we have it. Eh, no, no es como que yo estuviera esperando eh, que me hicieran la pregunta, pero sí lo consideraba importante, ¿verdad? Hablar de esto. Tal vez algunos ya sepan por qué se utiliza one, a veces así, y otros no. Vamos a aclararlo. Eh, Déjenme ver si tengo algo aquí. No. Ok. Vamos a explicarlo aquí. Y así nos queda bien con el tiempo, hacemos las actividades, etc. Ok. One, en este caso, no quiere decir uno. No se traduce literalmente como el número uno. No estamos hablando de números. Se traduce como, bueno, no se traduce, se toma como una partícula gramatical. Esto, de hecho, existe en varios idiomas. Por ejemplo, el italiano, uno de ellos se utiliza ne, ne, y funciona exactamente igual que el one de inglés. De hecho, eh, esto es muy interesante cuando descubrimos que son los otros idiomas los que siguen un patrón y que a lo mejor es el nuestro el que parece una excepción. A mí me ha pasado con el español, que veo que solo el español no sigue ciertas reglas. Entonces esta es una de ellas. Nosotros este concepto no lo ocupamos en español. Hacemos algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Voy a eso. El one en inglés se utiliza para no repetir lo mismo de lo que ya se estaba hablando o de lo que ya ha sido dicho. Por ejemplo. Eh, y bueno, este es el ejemplo más común que existe. Eh, lo recuerdo del italiano. If I ask Lee, porque tú, tú tenías la duda con eso, okay, si te pregunto, Eli, ¿How many coffees do you want? Uh, imagine that, I don't know. Imaginamos que yo soy este eh, un barista, el, el que da el café en, en una cafetería profesional y, y tú llegas con tus amigos, entonces yo te pregunto cuántos cafés vas a querer. How many coffees you want? And you tell me, you answer me. I want, um, bueno. No, perdón, perdón. Déjenme corregir. Porque podríamos decir five ones, pero. Mm. Ok, perdón. Olvidemos eso. No, porque no los quiero confundir. Eh, es más, cuando tenemos un grupo ya definido. Okay. Volvamos, perdón por el ejemplo del café. Volvamos al ejemplo de, de la conversación. De los collares, de los jaritos, de la joyería. ¿okay? Entonces, aquí ya tenemos un grupo definido que es el de toda esta joyería. Entonces, eh, aquí Steve le está preguntando si le gusta este en específico, estos jaritos en específico, este collar en específico. Y María responde, ah, sí, eh, los rojos o el amarillo, lo que sea, y le agrega one. Or once. Entonces, eso es porque de ese grupo, Steve ya hizo una aclaración de cuál específicamente está hablando. Por ejemplo, de, de los aritos rojos. Primero está hablando de los aritos rojos dentro de todo ese grupo de joyería. Y luego María siempre quiere hablar de esos aritos rojos. Pero no va a volver a repetir. Eh, red earrings, ¿verdad? Sino que solo diría red ones. ¿Por qué? Para no volver a repetir earrings, aritos. En inglés y como les digo, en otros idiomas también se hace esto de no repetir lo que ya ha sido dicho. ¿Cómo diríamos esto en español? Si por ejemplo fuera Steve, comienza Steve y dice, ah, mira esos aritos, María, son perfectos para ti. María contestaría a los rojos. No estoy segura. Okay. Quedémonos solo con los primeros dos párrafos. Entonces en español solo se dice a los rojos y entendemos que María siempre se refiere a los aritos, ¿verdad? Pero el español es uno de los de los idiomas que no hace esa aclaración nuevamente, sino que María lo dice así y tiene sentido porque ya lo mencionó Steve. En inglés y como digo en otros idiomas, este no se quiere repetir la palabra que ya ha sido dicha, pero tampoco se quiere se busca que quede en el aire o que no sea tan claro de qué se está hablando. Entonces, ese one hace referencia a lo que ha sido dicho antes. Y, y se le dice objeto directo. El objeto directo responde a qué. ¿Qué fue dicho antes? Los aritos. Entonces, en este caso, once está reemplazando a aritos, a earrings. Si, si en inglés se repitiera la palabra, María hubiera contestado: These red earrings, I'm not sure. Estos aritos rojos o estos rojos, no estoy segura. Okay. Eso, es, eso es como cuando en plática se infiere a lo que se está hablando, porque estamos hablando de los aritos, pues entonces no volver a repetir la palabra, sino que, bueno, en el caso en español se dice estos, unos o esos, pero para no repetir la palabra, pues nosotros usamos, usamos eh, un represent, un, una palabra que hace referencia de lo que estamos hablando que se infiere que de eso estamos hablando, no de otra cosa, sino que de los aritos, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, de hecho sí. Y si no, simplemente no decimos nada porque mientras no se cambie de tema, se entiende, ¿verdad? De que seguimos hablando de lo mismo. Entonces no es necesario estar repitiendo una y otra vez, aritos y aritos y aritos. Para eso se usa el once. Ajá, entonces en inglés eh, tampoco se busca repetir pero no se busca que quede eh, indefinido. Desconectado. Desconectado. Funciona igual con los pronombres. Eh, con los pronombres, ok, el inglés tiene la ventaja de que no conjuga los verbos, pero siempre es obligación poner el pronombre o el sujeto. ¿Verdad? Yo no puedo decir solo, um, estoy bien, I'm good. Sino que tengo que decir, I am good. I am well. Quiero decir, I am well. O no puedo decir, eh, está bien. It's okay. Tengo que decir, it is okay. Especificar de quién estoy hablando, quién hace la acción. Entonces, en este caso también. Sin repetir, pero siempre especificando que seguimos hablando de lo mismo. Para eso sirve el once. Entonces, eh, otra forma fácil de verlo es como que simplemente el once reemplaza one or once eh, para la S es bien fácil va a depender si lo, de lo que estamos hablando es singular o plural en este caso aritos al igual que en español en inglés es plura, plural lo siento, plural entonces por eso utilizamos once y no one ok uh and the second paragraph, one, two, three, four. Still say, well, that necklace isn't bad. Y ahí dice which one, porque solo es one. un color. Entonces, eh, el one también se suele utilizar bastante con which en esa pregunta de WH question. ¿Por qué? Recordemos que which lo utilizamos para decir cuál, pero cuál dentro de un grupo establecido. Entonces, eh, por eso utilizamos Juan también, para hacer referencia a un elemento de ese grupo establecido. En este caso, el grupo de joyería. ¿Y cuál es ese necklace? Ese collar. ¿Verdad? Es súper es común, de hecho, sí, a veces yo me he encontrado a personas que dicen o lo he leído que solo ponen which, pero es mucho más común decir which one. Try to get used to that. Tratemos de acostumbrarnos a eso. Eh, en español diríamos, ¿cuál? Nada más. Una palabra. En, en inglés, which one. Dos palabras. Tratemos de acostumbrarnos a eso se utiliza bastante. Entonces, nuevamente repito, en español no utilizamos una partícula gramatical como one. En español no tenemos eso, sino que solo nos dejamos llevar, este, como decía, mientras no se cambie de tema, todo bien. Entonces, puede ser un poco difícil adaptarse a esto, porque no es solo hacer el cambio de idioma de español a inglés, de traducirlo. Sino que esto es adquirir una nueva lógica, un nuevo tipo de pensamiento. Y puede ser difícil al principio. I know. Don't worry about it. Pero luego les prometo que se vuelve fácil de asimilar. Okay. En general, me imagino que si sí hay preguntas, pero claro, si tienen alguna pregunta, podemos hacerla. Ok. The assistance. Thank you, Jensi. Gracias por poner la asistencia. Eh, sí, ya es hora. Pensé que teníamos más tiempo. Disculpen. Excuse me. Si pueden poner su nombre completo, por favor, en el chat. Así a mí me queda el registro automático de las personas que estuvieron aquí. Y luego yo lo llevo en mi control. Ok, ok. You are placing your name. Thank you. Entonces, en general, ¿quedó alguna pregunta de la clase? Del tema del one, de los demonst demonstratives, pronouns. Ahorita vimos básicamente teoría. Porque, como les decía, al tener toda una semana for this section, we can take more time. Podemos tomarnos más tiempo, verlo con más calma. Mañana haríamos práctica para terminar de solventar dudas. Pero en este momento hay alguna duda así muy puntual, algo que quieran resolver. No, no, no. Ok. Ok, perfect. If you can, si pueden, traten de, de ver la lección. En, tal vez no hoy, tal vez en el transcurso de mañana. Este para que. Vayamos frescos a la siguiente clase, a la de mañana, con estos conceptos y podamos estar practicando, ¿ok? Si ¿Sí pueden. Ok, Okay, perfect. So if you don't have any questions, we can finish the class for today. Okay, have a nice Bye night. Tomorrow. 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 Have a wonderful night.